¿Entró la policía al departamento de la expresidenta? Bueno, no se sabe. No, tenía dos propiedades en Néstor Kirchner, supuestamente. Está bien, bueno, en la medida en que no estén violentando, yo voy a hacer... Ya hice el llamado que tenía que hacer. ¿Usted sabe si la expresidenta o la familia tenía otros departamentos? Es ilegal, no lo desconozco. Bien. Pero si están allanando algo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, ya directamente no es arbitrariedad, sino que es delictivo. O sea, si entran al quinto piso, dice usted, no lo pueden hacer. No pueden hacer ninguna vivienda que tenga que ver con la ex presidenta y con la actual senadora. Puede ser allanada sin permiso del Senado. Si esto es una atentado de la Nación, semana, pero doctor... De ninguna manera, cualquier cosa que haya pertenecido al expresidente de la Nación, solamente en sentido común, ha sido obviamente una sucesión que se ha hecho y los bienes que pertenecían a Néstor Kirchner han pasado mitad a Cristina Fernández Kirchner y la otra mitad a sus hijos. Y Cristina ha dado el acervo sucesorio a sus hijos, así que no hay ningún tipo de posibilidad que estén allanando nada que tenga que ver con Cristina. ¿Es una política, doctor? ¿Es una persecución? Es absolutamente una persecución política y parte del circo. No se pueden bancar que hoy el país está estallando. Doctor Dalbón, ¿qué